Una escena realmente muy tremenda, ¿no? De un quíntuple crimen en Santa Fe. Y en ese marco, un policía que, además, doblemente grave la situación. No solamente un policía esté robando un celular, claro, sino además estamos hablando de una escena de un crimen, estamos hablando de algo que tranquilamente puede ser utilizado como carga probatoria, como prueba dentro de ese episodio. Bueno, con novedades al respecto, Héctor. 29 de diciembre del 2017, alrededor de las 3 de la tarde, la escena dantesca, el Monseñor Zasper 4100, aquí en el oeste santafesino, ya había concluido, ya se hablaba de una tragedia que duró en desarrollarse apenas unos minutos para llevarse adelante, pero que hoy todavía sigue siendo una tragedia para la familia Noguera. Facundo Javier Solís, un agente penitenciario, con su arma oficial, terminó con la vida de su pareja y de otras 4 personas ese 29 de diciembre del 2017 en ese barrio del oeste de la ciudad de Santa Fe, algo que ya se venía premeditando en relación a lo que había anticipado su expareja, que recibía amenazas, que era hostigada y que era, permanentemente ella y sus familiares hostigada, justamente vuelvo a mencionar esta expresión, por Solís. Nadie imaginó nunca este desenlace tan grave, un quíntuple homicidio, y en ese contexto llegó al lugar de los hechos quien era el jefe del área, de la zona de inspección de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, Jorge Walter Atié. En ese momento tenía 47 años el funcionario, el ex ahora funcionario policial. En ese contexto donde se mueren 5 mujeres, además es gravemente herido o herido de cierta gravedad un muchacho que tenía un teléfono celular. Y ese muchacho que se estaba debatiendo entre tal vez la vida y la muerte, deja caer en esa escena tan terrible su celular y aprovecha esas circunstancias a pie para hurtar el teléfono en esa escena. Y como bien se decía acá, un dispositivo que bien pudo haber servido para esclarecer aún más un hecho que tenía muchos testigos. El propio muchacho herido era el principal testigo de esta masacre, podríamos denominarla, y por lo tanto constituía una gran importancia este dispositivo celular. El teléfono fue finalmente ubicado, se allanó la casa de Atié, se detectó que estaba el teléfono allí, y se inició un proceso penal que culminó la semana pasada con una pena de 3 años de prisión condicional, porque se acordó en un juicio abreviado donde Atié reconoció su responsabilidad. Fue condenado e inhabilitado además a 6 años para ejercer cargos públicos, 60.000 pesos de resarcimiento a la víctima y más 30.000 pesos de multa a pagar en el MPA. La pena la impuso el juez Pablo Busaniche a partir de un trámite que había investigado, una instrucción que había llevado adelante Ezequiel Hernández. Este tema, claro, quedó tan en segundo plano en su momento. Yo me acuerdo que lo habíamos charlado, estábamos en otro canal, y era de Dulle, creo que durante el desarrollo del programa nos enteramos del hecho, porque íbamos a la siesta también. Y al otro día creo que llegamos a contar, porque fue el último día que hicimos el programa de ese 2017, llegamos a contar de estas circunstancias tan raras y al mismo tiempo tan patéticas, ¿no? El hurto, el robo de un celular de la escena de un crimen. Quiero decirles bien de qué fue, cuál fue la. Acá está. Fue condenado como autor de hurto calamitoso agravado
por haber sido cometido justamente por un integrante de la Fuerza de Seguridad. El hurto calamitoso, justamente su descripción indica que lo vuelve calamitoso el protagonista del hurto, que en este caso era un funcionario que debía velar por toda la escena, que debía dar auxilio si era necesario y preservar toda la prueba que pueda encontrar en el lugar del hecho. Bueno, nada de eso hizo a pie, que como venimos contando aquí, se llevó el celular a su casa. De hecho, habría que investigar también dos o tres cuestiones más, porque evidentemente no se pudo profundizar en eso, por lo menos acá. Después del quíntuple femicidio se difundieron algunas fotos que algunas, por suerte y por el buen criterio de muchísimos colegas de los medios de comunicación, no fueron difundidas, uh-huh, uh-huh, y otras sí, pero bueno, tampoco tenía más que ver con Facundo Solís y con su paso por los entrenamientos en fuerzas especiales. Hurto calamitoso, entonces. Hurto calamitoso agravado por su condición de funcionario policial. Bueno, Solís, que manifiesta no arrepentirse de todo esto desde la cárcel, ¿no? No, exactamente. Fue condenado a perpetuo, recordarás, en una investigación que llevó adelante el fiscal Gonzalo Iglesias. No se arrepintió, de hecho, todo esto, esta situación, obviamente muy dolorosa para la familia, vuelve a ponerse en carne viva, pero sí, es raro lo que decís, no se arrepintió Solís de nada. Y sí, inclusive con algunos mensajes provocadores desde la cárcel, ¿no? Sí, también. Uh-huh. Denunciado por la familia de las víctimas. ¿No? Sí, totalmente.